El Niño Oscilación del Sur es un fenómeno oceánico que tiene lugar en el Pacífico ecuatorial. Os ventos en las zonas ecuatoriais sopran cara ao leste e eso fai que no Pacífico as augas superficiais sean máis cálidas na zona do Pacífico ecuatorial, na zona de Indonesia, Australia e na zona peruana ou na costa americana pois se mantén un fenómeno de afloramento con augas máis frías. La incidencia de los vientos alisios en condiciones normales provoca un clima cálido y húmedo en la zona de Indonesia y frío y seco en la región oriental del Pacífico. Pero cada 3, 5, 7 anos é un fenómeno aperiódico, pero cada certo período de tempo esos ventos cara ao leste se debilitan e toda esa auga cálida que está amoreada na zona occidental vaise movendo cara ás costas americanas. Eso inhibe a formación deses afloramentos e temos un fenómeno no que as augas superficiais nesa zona americana suben moito a súa temperatura. E, bueno, o nome de El Niño é así porque suele coincidir o pico dese fenómeno coa época do Nadal e é unha época de moito empobrecimento para esas zonas porque ao inhibir a formación dos afloramentos non hai nutrientes e, polo tanto, pois, as pesquerías baixan moitis. El Niño del 2015 está sendo bastante peculiar porque surgió en otoño del 2014. Las predicciones apuntaban que sería un evento suave, y así fue. Pero el fenómeno quedó latente en el océano y en abril de este año, fuera de su época, volvió a desarrollarse, y además con mucha intensidad. Algo que ha merecido el calificativo del Niño Godzilla. Hay un área no Pacífico ecuatorial no que se miden as anomalías de temperatura. Si se supera 0.5 de anomalía durante 3 meses se declara un fenómeno de El Niño. Esto xa pasou aí varios trimestres e agora estamos nunha anomalía que supera os 2 grados centígrados. E nestes intres, polo tanto, podemos considerar este fenómeno El Niño como forte. Teríamos que retrotraernos en comparación ao fenómeno que tivemos no 82-83 ou 1997-1998. Los efectos máis directos del Niño se producen en el continente americano, pero al mismo tiempo afecta a toda la circulación general de la atmósfera y, por tanto, también puede producir consecuencias en otras zonas alejadas como Europa. Si ollamos a serie das anomalías de temperatura superficial da auga do mar nesa zona dende 1950 e vemos a cantidade de chuvia e a temperatura a nivel europeo en xeral e a nivel aquí galego en particular, dámonos conta de que nos últimos fenómenos comparables a este que estamos vivindo agora sempre tivemos outonos chuviosos e cálidos. Polo tanto, bueno, pues podemos decir con certa seguridade que neste vindeiro trimestre, comezou xa en setembro a influencia, pero bueno, sobre todo outubro, novembro e decembro, deberían de ser 3 meses que sexan chuviosos, húmidos, pero que tamén sexan cálidos. E realmente, bueno, hai algo que por o momento, dende logo, estáse cumprindo. Un día como hoxe, por exemplo, pois, que tivemos temperaturas ou nesta pasada fin de semana ou anterior fin de semana, temperaturas elevadas, pero tempo de chuvia, pois e todo isto está propiciado con bastante certeza por la existencia deste fenómeno El Niño no Pacífico. El Niño, cuyo desarrollo culminará en Navidad, será una buena oportunidad para que la comunidad científica investigue más a fondo sobre el fenómeno natural, con más repercusión en el clima de la Tierra después de las estaciones.